gracias a todos por darle clic a este video. Esto es Trátalo con Emilia y yo soy Emilia. Aquí tenemos a Loida y a sus hijos. Estamos en su casa. Miren qué bello el background. Vamos a tratar comida de la India. O sea, nos vamos para India. Este video está auspiciado por ella. Ella compró todas estas cosas para probarlo, para que ustedes vean qué bella y hermosa la cara de ella va a quedar cada vez que ella pruebe una cosa de esta. So, vamos a ver qué vamos a tratar. Primero, saluda. Emilia, gracias por aceptar, ¿verdad? La idea de que hiciéramos esto de probar las comidas indias. Porque estoy arrepentida. Porque es una comida que a mí no me gusta mucho, pero ¿verdad? Hay que probar de todo, así que thank you. Y vamos a portarnos bien, no queremos ofender a nadie, nosotros somos boricuas americanos, no estamos acostumbrados a estos sabores diferentes. So, por favor, no tomen nada en ofensa, porque es que solo le estamos tratando, porque somos así, somos especiales. Pero no queremos ofender a absolutamente nadie. Perdonen mi gesto, mi cara siempre es así. Aloida, pues, puede ser que vomite. Los nenes, pues, tú sabes, tengan misericordia. Esperemos. ¿Quieres decir algo? Are you ready? Yeah. Are you ready? Yes. Okay, we're gonna start with this crazy stuff. Okay. Loida lo cocinó. Pues si me pongo a cocinar yo, pues vamos a tener problemas. Esto se llama la madre de alguien. Aisha Adili. You try it. Okay. Masala Adili. Yo hubiera dicho masala Idili. Mashallah. Idili. Masala. Esto parece pupusa. No sé si ustedes han probado pupusa antes. Parece pupusa. Yo espero en el Señor que sepa pupusa. Déjame enseñarle cómo se ve. Ay, Dios mío. Mira, ¿tú estás en serio? ¿Tú quieres probar? Ok, yo te guardé. Ok, aquí tenemos esto. Primeramente le estoy diciendo a la gente aquí presente que no huela nada, porque si lo olemos, no vamos a querer comer. Ok, so, cada cual coja una. No. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, le das el más chiquito. Qué linda, qué bella. Ese es el, este es mío, chiquitito. I'm gonna give you the biggest piece. Enjoy. Ok. So, esto es... ¿Qué esto tienen? Soft and moist spice. Ay, pica. No, pero ahí tienen el agua. Dice spice. Cakes. Y dice que es arroz. Y un bizcocho. ¿Cómo? Rice cake. Eso. Ok, vamos. Ok. Hay que verlo con la cuchara. ¿Están ready? Una. Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Una, dos y tres. Ay, bueno. Esto es lo mío. Mira, la nena está por allá. Mira, ninguno le gustó. ¿A ti te gustó? It's okay. No, esto. Eso me quedó estancado en la. Ok, la hombre. Es como si estuvieras comiendo. It's okay. Arena. ¿Tú has comido arena? No, pero cuando vas a la playa, la sensación cuando te cae en la boca. Ok, arenos. Yo necesito agua. Toma agua. Ok. Gracias. Pero... ¿El perro no se lo come? ¿No? ¿Cree que no? No. Estaba... Ok, cuando me lo comí, el saborcito era rico, pero cuando lo mordí, pues no es pupusa para... No, no. No tiene nada de pupusa. Lo voy a tirar aquí mismo porque este mismo esto lo voy a usar. Ok, qué lindo es todo. ¿Qué quieren probar ahora? Esta es mi cajita de escupido. I'm gonna try this one. You wanna try candy? Yeah. Ok, esta es una galletita, se llama Treat Strawberry. Se ve linda. Promising. It looks promising. Vamos a chequear. Es verificar. Yo siempre digo chequear y quiero. It doesn't look bad. Yeah. Parecen unas galletitas de esas galletitas normales. No se ve nada. Yeah, it just looks like
your ordinary friendly okay. cookie. Grab yours. Parecen a las de los ositos de Puerto Rico. No sé. It smells really good. Ok, una, dos, tres. Oh man, it's delicious. Ah. Este yo creo que. Con un poquito de leche. Muy bueno, exacto. Ah, bueno. Ay, bueno, tenemos gusano. Es supuestamente arroz. ¿Quieres probar eso? Oh, esto, vamos a probar eso. Oye. Why can't we just try the chips? Ah, oh, fácil, ¿verdad? Ok. Let's just try the chips next. Es que estos nombres, Dios mío. Bag Wuggies. Recipe of Gujarat. ¿Qué es aquí? Oh, that's the brand. pero qué es el recipe of Guajarata. Es lo mismo. Dios mío, que no sé qué es esto. Miren esto. No. Esto me da susto. Mira solamente la cara de la señora que está ahí. Solamente ver eso me da depresión. Ay, dice receta con amor. Ella no muestra ningún amor en su foto. Tengo miedo. Ok. No, I don't. Está aquí. Y va con esta salsita. Oh. Looks good. La salsita se ve. Se ve linda. Mira, no se ve mal. Yeah, it looks good. It looks really good. Ok, so el challenge special, we're gonna. Vamos a dip it. Y. Ahora me dio un ojo. De misericordia de mi estómago. ¿Tú tienes papel de toile? Sí, pero okay. En el baño. Wow. Ay, ya va. Smell it. Smell it. No. Okay, you smell it. What, for real? Wait, no. I'll smell it. Dale. It smells like pancakes. ¿Qué pancakes? What? Esto huele a. What do you mean it smells like pancakes? No. Avanza. ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más chiquito? No. Ay, Dios mío, eso te me dice. Ok. Oh. Dale, sabe. Toma. Yo no quiero, yo quería algo con eso. Es que sí. Tienes que tratarlo todo. Diate, yo puedo vomitar. Todavía. Bueno. Oh. Ok, toma, nena. Coge. This tastes boring. You say it's boring? Yeah. Ya lo voy a vomitar. Ya treno. Una, dos, tres, go. Ay, yo no quiero. Don't do it. To me, it just tastes boring. Ya dice, don't do it. Ay, tengo que hacer la prima. Típica. Wow, my taste buds are way different than yours. Oh, ¿usted no se lo comió un poquito? No. Ok, pues está bien. Oh my God. Jesus Christ, have mercy. Pica. Ya los fotos. Ay. Ok, yo voy a echar un poquito más de esto. No. ¿Eso es lo que sabe malo? I think so. Oh, man. Just do it. ¿Sabes? ¿No traes tu zafacón? No, yo pensé que tú venías con eso. Mira, yo no. Con tu zafacón. Coge esa pieza. No, esto no te dio. Mira, esto tiene un parecido a eso. Como, aparte del picante y del mal olor. Unito, ¿quieres un besito? Come on, just do chips. It's too easy. We have to do this chip though. Just do chips. Chips. Sí, vamos a cerrarlo porque el olor es fuerte. What? It smells good. Ay, Dios mío. It smells good, but I would say it smells bad either. Por eso pica tanto, nena. Ya está llorando. Llama a la señora. No,
chips. Or we're gonna do chips. Tengo que hacer algo que no pique. No, no, the chips. The chips are simple. Let's do the chips. Ahí no dice spicy. No. Su parte de culebra. No. Mira, esto es jalebi. Jalebi. Miren cómo es. Eso está muy. Lee qué es eso. Dice si no tiene nada spicy. No. ¿Qué contiene? Está hecho de agua, de harina, azúcar. Me imagino que usarán so decorantes amarillos, sí, parece. I don't think mango slices. I don't know. Tiene parecido. So disgusting right now. My stomach really hurts. Tiene parecido a la llama de huevo. These foods just taste boring. I'm scared. Except for cookies. Dang, this is sticky. No, banana. ¿Qué es esto? No sé, pero sabe bueno. ¿Sabe bueno así? Está en forma de. Tiene azúcar como ahí. Sabe algodón. Cuando tú terminas de chupar el algodón. Se te hacen en la boca. Sabe bueno. Bien sticky. ¿Quieres otro? No, can't do. Ok, parece que quieres entre el padre. Ok. Este. ¿No está bueno? Yeah, pero bueno, yo que no sea nada. como medio raro. Pero. Ya que no sé si tiene otro canto de la cosa esa en mi boca, pero. Algo me siento raro. Esto es spice, ¿no? Ustedes saben cuando abren esa sopa a cocinar. ¿Todo huele de esos ojos para cocinar? Uh-huh. Que afecta a sobaquillo. Pues así mismo te huele aquello. A eso. No, porque eso. Ni tanto uff, desodorante, algo. ¡Ay! Ok. So, ahora vamos a tratar de no comer nada asquerosito. Ok, el arroz. Loida lo cocinó. Tenemos el arroz. Él viene así. Viene así, parece un conflate. Parece el conflate de los Rice Krispies. Yes. Oh, yeah, it does. Pero ya cuando está cocinado, it looks like that. Imagínate haber abierto ese plato. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es mi cuchara esta? You have your spoon? Where's my spoon? I don't have my spoon. I'm just going to use this one. So, okay, grab coge, ay. Este es bravo, un montón. Yo no cojo un montón. So, una, dos, y tres. ¿A qué sabe esto? A manteca. ¿Tú lo manteca, fríes? Manteca. Porque este tipo de arroz se fríe. Smells burnt. It tastes like burnt something. I don't know how to describe it. ¿Sabes lo que así? Mira, pruébalo así. It tastes good, but it smells, it just feels like it's burnt. ¿Lo quemó? No lo quemé. No lo quemé. No lo quemé. Un poquito nada. Sabe mejor. Pruébalo así. Sabe mejor sin. I want more. I kind of want more. ¿De quemó? Okay, choose yourself. Okay. ¿Sabes mejor sin cocinar? Okay, pero te lo comes rico. Algo que me gusta a mí, para no cocinar. Perfecto. Hay tantas cosas aquí. pero tengo miedo. Esto me traumó. Ella me dice que it's not that big of a deal. Que solamente es sesame. Black sesame. Black sesame. Pero son una bolita. Ay, Dios mío, señor, ¿por qué? Huélelo. No, huélelo. Huélelo, 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 huélelo. ¿Huele mal? I'm scared. That
does not look promising. It smells like chocolate. Oh, it does not smell like no chocolate. Esto huele a como cuando tú guardas el pollo frito en la nevera y lo vuelves a hacer en el microondas. No. Este olorcito. It smells like seeds or something. Okay, this is what we're gonna do. Esto que vamos a hacer. No te lo comas todavía. Vamos a metiéndolo completo en la boca. Todo en la boca. Y vamos a masticarlo. Una. Dos. Una. Dos y tres. No puedo mover. Esto no se puede masticar así. Fíjate. ¿Sabe bueno? Quítatelo de la... Te vas a romper un diente. It's worth it. I bit it off. ¿Sabe bueno? Fíjate. Es como si estuvieras comiendo ajonjolí. Me gusta. ¿Qué raro? No. Sí, de verdad. Como si estuvieras comiendo un honey. No. Mira, es un honey, no es que nepa. No puedo morder. Can you bite it? No. This, I don't like it. Why? ¿No te gusta? A mí me gustó. Solo. I don't like it. Sí, porque es como si estuvieras comiendo un honey. Yeah. It's not that bad. Hay que chuparlo. Hasta que yo no sé, se desaparezca, pero no se puede morder. Está bueno. I like these better. Okay. Ahora tenemos aquí, esto es, dice Indian Snack, y el nombre pues está ahí. Adarsh es la marca, y dice aquí, Bitter, Borch, ¿qué? Bitter. Oh, Bitter. Yeah. Smart. ¿Y aquí qué dice? ¿Y aquí qué dice? Groud. ¿De la dice ahí eso? Yo hubiera dicho Gord. I don't know anymore. But anyway, it's a bitter. Amargo chips. Bitter es amargo. I don't know anymore. Bitter es amargo. Ay, Dios mío. It's probably bitter. No tiene un color feo, pero se ve raro. Why does this look familiar? What is this? Okay. Oh no. It looks like fungus. En serio. Did you have to say that? Yeah, ya te por tu lista para matarlo. Mira para allá tú lo que le nene, bendito. Can I switch mine? You can switch yours. Wait, no, that's way better. Wait, hold on, I got two. I'll get this one. This is little. Can we switch? Okay. Es color verde. No sabemos qué en realidad es. Esperemos que nadie tenga alergia a nada de esto. Pica. Ya. No. Ay, nena, no. Pica. Pica más. ¿Qué es esto, nena? No. Pero pica. Ya te pica demasiado. India. Ahí dice que es de allá. Este, no. Le voy para frente y yo veo pique. What is that? Oh my god, spicy. Don't smell it. Just eat it. De Gamilia. Ok, vamos a ver.
De aquí a media hora. Yo me gusta Lay's. I think Lay's is going to make a really good flavor of this. Son papitas Lay's. Yeah. Dice producto de India. So me imagino que el seasoning dice Indian's Magic Masala. ¿Dónde dice esa palabra? Oh, masala. ¿Masala? Ah, this is the same. Masala tiene la misma salsa. ¿Qué tiene? Awesome. ¿Qué tiene todo? Ok. But that one looks really red. That has a lot this of salsa. This reminds me of the cheddar. Okay. No huele. No tiene un olor raro. Claro que sí. No huele a nuestras papas. Okay, una. Wow. Dos. Ya. Yeah. Three. Two. One. Muérdelo, muérdelo, Loya. Muérdelo, muérdelo. Ah, qué tramposa. Muérdelo. Ay, dale, 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 dale. A mí no me gusta. It's like cheddar. Pero pica. Yeah. So como yo creo que voy a tener que sacar más agua de la boca. Hombre, yo creo que yo soy intolerante que se me pique. Dale, pique. Mami, se me muero. Yo que sepa que te amo. Wow, el pique está fuerte. Sí. It's really spicy. It's good. Pero it tastes like cheddar, but spicy. I just taste spicy. Bueno, pero that's all I taste. De todo lo que hemos probado, mi favorito. ¿Qué es tu favorito? No. ¿Qué está la galleta? ¿Te lo gusta la galleta? Sí, pero las galletas están como normal. Ah. Estoy bien, no se apuren. Wow, el pique de verdad que me... No mires de entrar porque vomita. Ok, so ya probamos esto. ¿Eso es un qué? ¿Un sí o un no? No. Un no. Probamos esto. ¿Esto es un sí o un no? No. Probamos esta galletita. ¿Es un sí o un no? Sí. Oh, yeah. La hace, un poquito de leche y la hace. Este es el que hicimos que no. El arroz. Oh, si lo he dado a la cocina, pues sí. Si no, pues no. Este, la bolita esta. Sí. Sí, después que la chupe, no la muerda porque te quedas sin dientes. No. Entonces, estos cositos saben ricos, pero. Están buenos. Pero tienen. Es mucha azúcar, sí, pero está bueno. No. Tú solo cómelo ya. Solita allí, ella, feliz. La papita, que William se cree que yo no sé qué le pasa a esa, la llevo para allá con esa. Ahora tenemos. ¿Qué significará masala? Vamos a buscar. Sí, porque en todos lados está. Vamos a googlear. ¿Qué es eso? Dice que es un country. O sea, aquí dice masala curry. Pepper pantry. Dice deep Indian gourmet. Esto se ve bien fino, se ve rico, no sé qué tiene adentro. Ay, this is spicy. No, it does not. Yes, it does. We're gonna die. No, it's mild. Okay. It's mild. Girl, ain't nothing mild or spicy for me. Okay, dice, el masala, conocido también como masala, con dos S, es una mezcla de diferentes especies usada en la cocina india que le confiere un sabor y un aroma carismática, definitivamente. Masala en India, literalmente, mezcla de especies. Oh, ya entendemos. Gracias, Google. Ok. So, todo lo que dice masala es que tiene diferentes especies. Por eso es que su aroma es tan fuerte. Carismática, desde ahí. Es una parte tan hermosa. Tan hermosa y preciosa. Ok, vamos a probar esto. Esto se ve seco, pero se ve rico. Pero también me recuerda, no sé si han visto el video de África. Si no lo han visto, lo voy a poner abajo para que lo vean. Si no se ha suscrito, suscríbase, le dan un clic a esa campanita, ding, ding, ding. Entonces así pueden seguir viendo más videos y cosas así. ¿Quién no le gusta ver cosas así?
A mí me gusta ver cosas así. Y si tú estás viéndolo porque te gusta también, eso no te haga. Así que únete, suscríbete, dale like y dale a la campanita para que así puedas seguir viendo estos videos. Me estoy babeando porque la sesión es que todavía me arde la boca. Gracias. Vamos a seguir aquí con esto. So, ya sabemos que masala significa diferentes especies. Estamos aprendiendo algo. Ay, vamos a ver aquí cómo esto se... cómo esto sabrá. Miren cómo se ve. Eso se parece a los quesitos de... no, guayaba. No venga. Esto no se ve nada. ¿Qué quiere decir que quesitos a los pasteliditos de guayaba? Bueno, sí, puede ser. Lo que le falta es el guayaba y la fruta. Y que lo haga un borico. Y que lo huela. Y huélelo. No huele a nada. Sí, huele. Ay, tengo miedo. This is spicy, isn't it? Yeah, it's my. Esto huele a... esto está bien duro. Ay, me va a romper el... no tengo... es como... así, no me da dolor, pero cuando lo muevo... como que me da... como que me da la dolor. Ok. Ok. Dale. Ay, no, está muy duro. Espérate. Ay, no. Ay, tengo dolor de estómago. Ayer aquí hay tres baños, así que cualquiera de los tres puede usar. ¿Estás ready? Dale. Sabe algo, pero di que mayo, esto pica. No pica tanto. Deja, sigue relajando. Esta vaina pica. It does not. Sabe a harina de pan. I don't like it. I mean, para aquellos que les gusta. Que les aprovechen. Que les caiga bien. Good. Que lo disfruten. Me lo voy a llevar para mi papá. Oh, sí, vete, ya. Ya se los hay a ellos porque de verdad que esto no está fácil. Para que lo disfruten con café. That is really good. ¿Te gustó? Yeah. Está bueno. That's why I stepped in my mouth. Me gustó porque sabe a... sabe como harina de pan. A veces se le echa algo. Exacto. Como un chigüí. Ok. Ahora vamos a tratar quick food, food that we love, that you love, not we, she loves. It, sabe a vomito. O sea, huele a vomito. What is that? It's green rice. Guacamole. No lo he leído todavía, pero es made for the best of rice on them. Dice taste, no sé qué dice ahí, porque soy indio. Enjoy every bite of this healthy combination of quick food when served with que comerlo con papa. Esto parece papa majada, pero sin, no se ve muy majado. No, esto es arroz. Pero es arroz. It just isn't like guacamole to me. Yo creo que fue que me, le eché mucha agua. Esto sí que... y quedó mogollón. El olor es bien fuerte. It is. Smell it. No, smell it, no huele. I smell it. huele. At first it smells like yogurt and then it came to spicy. You gotta try it. I don't want it. No, it's no. Coge bastante, no. Es tramposa. Where are those things? Cuchara. ¿Y tu cuchara? Ay, la puse allá, mira. Girl, you went in and then you was like, look, a little bit. El olor es muy, muy fuerte. Por el culo dice masala. En serio. No, yo creo que como un montón. Ok. Diadre, pero ¿quién me sirvió? Tú. Oh. Ok. One. Eso es bien trampo. Coge más, tramposa. Get some more. Look at hers. Más ensalada. Eso es trampa. Eso es trampa. Yeah. Tiene bastante. No, dale. No. Dale. Piensa que papa majada. Papa majada. Oh, you shoved my spoon into that. Okay. One, two, three. ¡Qué tramposa! No. Loida, por favor, porque...
Nah. Nah. That was the worst so far. Oh, that was so good. ¿Y el tuyo estaba bueno? Yeah. Ay, no. Shut up. Mira la servilleta. So let me see. You didn't even try. Se lo comió. No, mira la servilleta. Del otro lado. Está pegado no, a la servilleta. No, nena. En bus. ¿Cómo otra vez? No. Dale, que yo no te... ¡Tú chiviaste! Good. Mira si ya ni cogió. Oh, yes, no, don't. I dare you. Let's just move on. ¿Te pica? It's not spice for me either. I just don't like it. It's not spicy. It just tastes really, really, really unique. Yeah. You saw that word that I used? Yeah. They're unique. That uniqueness, I don't like. Okay. All right. Yo tengo que decir algo de este jugo. Este jugo dice aquí. La famosa palabrita esa que sabemos lo que significa. Oh. Wait, what? Aquí dice masala. Oh, so entendimos ya Google nos dijo que son algunos ¿cómo se dice? Especies. Unas especies bien exóticas. What? They're spicy, spicy. That's a thing, a drink being spicy. Aquí la fotito que tiene es un spice. Yeah, no me fijé en eso. That's a thing. Se llama Jera. Day. Fue hecho en 1923. Ay, tengo cosa. Okay, dice aquí, ready to serve fruit juice. Cashmere, dice ahí. Cashmere, dice aquí. Okay, ingrediente. No voy a leerlo porque si no, no me lo tomo. Okay. No lo lea. That's a thing. It's basically drink. How does that work? I don't know. No. No, wait. No. What? No. Hasta aquí. Se acabó tratando con Emilia. Hasta aquí. Dale. Grábale la cara a ella. Dale. Solamente huélelo. I'm going to drink through the camera. Solamente huélelo. No, you saw. Oh, what? No. Ahora, eres brava. Todo eso te lo vas a tomar. Just a little. No, that's not. No, dale. Dios mío, señor, ten misericordia de mi estómago. Yo voy a salir mala. Smell it. No, you have to drink it, boy. I'm not going to drink it because my... Pero huele. You drink it. Pero huele. She doesn't like it. We're gonna die. Ay, no, vamos a dejarlo. No, hay que tratarlo. No, hay que tratarlo. I'm drinking it. Hay que tratarlo. El nene fue a buscar un vaso. Hay que tratarlo. No te puedes tirar para atrás, ¿no? No. Emilia, por favor. Chale. No, Emilia, yo te hago otra taza de no. Hablando de taza, aquí la hermana Loida hace taza. Te puedes comunicar con ella y te hace lo que tú quieras. Como pueden ver, miren qué bello. O sea, es bella la taza, no porque ella la hizo, sino porque está mi cara. Asegúrense de eso. Si quieren una taza bella, pues tiene que ser con mi logo. Pero si quieren una taza normal, pues ya las puede hacer. Las hace hermosísimas. Después que se acabe todo esto, vamos a enseñar las otras que ella tiene por ahí, ¿cierto? Muy bien, vamos a tomarnos esto. Ok. I started to drink this. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién se inventa esto? Pruébalo. Dale, una. And vamos a orar. What? Oh. ¿Ya tú lo probaste? No. Oh. Ok, una. Maybe we add a little water. Girl. I'm going to start without you. I'm sorry. Dale, tú primero. Yeah. No, I'm not doing this anymore. Ay. So disgusting. It wasn't even spicy. It was just gross. Okay, aquí voy. It's Coke. Aquí voy. Dude, she didn't drink it.
She did not drink it. Mommy, tu me lo bebió. She didn't drink it. I saw it. ¿Quién hace? Ahí está bien, espérate. You didn't drink it. Dame una servilleta. Toma toa, porque vas a necesitar la toa. Wow. Tastes like medicine. Mira, mira. Prueba, porque tú dices medicina, no creo que lo probaste, porque es like, horrible. No, I don't taste like medicine. Exactly. Soda. No, soda. Pero no te tapes la cara. Es soda. Es soda. Es soda. It's Coke. It's soda. Coke. It's yeah, Coke. It says Coke. Ella hace otra cosa. Yeah. Ella hace la otra cosa. No, no, no. No, pero ustedes están mal. Ay, ay, ay. El olor es horrible. Pero no lo huela. Pero es que, it's not the smell. No, it's just, smell. It's it has nothing to do with the taste. Tómatelo, dale. Dale, sí. Just tómatelo, sí. No, primero. I need them. Do you need them right. Esto es soda. Esto es soda, cerebro. Esto es soda. Tápate la nariz. Vamos a dejar no, que... Tápate la nariz. No te puedes tapar la nariz. Uy, pero si ya pasamos por ese proceso. No, 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 no. It's like medicine. Pero es que mira, sabe malo. Lo voy a hacer. Sabe malo que caen. Lo voy a hacer yo. Dale, dale, Azul, dale. Hazlo por el equipo, hazlo por el equipo. Las mujeres de guerra. No, fíjate, yo no voy a la guerra, pero si tengo que tomar. Ok, una. Dos, tres. Ella toma medicina, ¿eh? Oh, ella toma medicina. Yo de verdad no me lo puedo tomar otra vez, no puedo. You no puedo, no puedo, de verdad no puedo. No puedo. Voy. Dale. Pero tú dijiste. No, yo dije yo primero. Oh. Ay, la linda ella. Dale. Dele las dos. Ok, una. Yo puedo escupir para atrás, ¿verdad? No, porque yo ya te lo voy a vomitar. Pero ya me la traje. Ay, mami. Ay, qué dolor. Dale que si se para va a tener que hacerlo otra vez. No, esto no es de Dios. Es asqueroso. Ahora entendiendo. Vamos a tomar esta galleta rápido. Tenemos una galletita aquí. Yes, ahora entendemos por qué los indios son flaquitos. ¿Me gusta más sala por ningún lado? Jesús. Ay, bueno. Huele buenísima. Huele buenísima. Toma, no cuentes, just come. Yo tengo mi estómago malo. Oh my God, mi estómago. Do you taste like real cookies? Pretty good. I'm okay. No me gustó. No te gustó. Wow. No, it's like good. It's good though. I want a better one. Te va a comer. Thank you. You're welcome. This is amazing. Okay. ¿Qué sabemos de los indios hasta ahora? Que cocinan malo. No, es yeah. Que they have a unique way. They have like spices for everything, and they put it on everything. Oh, perdón. No sabía que estábamos en una cookie show. Una, okay. Well, estábamos en un programa de comida. That's why defeats the point. It's not spicy. It tastes like medicine. Some. Sabe, literalmente es como echarle agua al sazón, menearlo y tomárselo. Nunca había probado en mi vida, pero sí el olor es el mismito. Ok, esta galleta también no me gusta. No le gusta a mi vida. Yeah. Ahora, yo estoy huyendo a eso, quiero que lo sepa. Oh, that's dates. That's dates. Ok, aquí hay diversas. Dulces. Dice aquí dry mixed sweets. So son sweets.
En ningún lado dice masala. Estamos bien. No diga eso. Dice coconut. Dice almendra. Miren qué. Miren qué bonito. Vamos a probarlos todos. Voy a picarlo en cuatro, ¿verdad? Para que todos podamos probar. Esto se ve. Esto se ve. That was like cheese. Eso no huele bueno. Quiero que lo sepamos. Yeah, you gotta try it. Wait, we have to try it every one of those. No. Es chinita y tiene como algo. Y no huele bueno. No huele bueno para nada. Sigue huele. Girl, you better get your piece. Sigue I like it. It smells like cheese. Okay, una. Todo está. Tramposa, tengo que llorar. ¿Quieres llorar? No. Ella quiere llorar. Ok, una. Dos, tres. Ay, mía, pero ¿por qué no me quitas todo? ¡Lo cojo! Oh, this is good. ¿Eso sabe cómo? No. I like it. It's too sweet. No. Esto tiene un sabor bien raro. ¿Y qué tiene que ver? Yo lo tomo. Esto tiene un sabor bien raro. Esto tiene... I like it. It's just too sweet. Aftertaste. No. It's picocho. What? That is so rude. Es edítalo. Excuse me. Yo gusta tu picocho. Oh, a él le gusta los picochos. Sí, pero no huele. Oh, no, it does not. And I don't even like cakes anymore. Okay, one, two, three. Está bueno. No, never mind. This tastes bad. Mm-mm. No. This tastes bad now. See, it's too sugary. Me gustó. ¿Ese me gustó? Ah, pues está bien. Sabe a mi bizcocho. Tenemos mantecado aquí. Aún son batidas ya. Wait, las cucharas las tienen limpias. That's ice cream. No, oh, finally. Something that might taste good. Tastes like the rice. Esto se llama Validal. La marca es Validal. Es de allá de... ¿De dónde es esto? O sea, de India, pero no dice el nombre, de verdad no sé decirlo. El botecito se ve bien chulo, se ve bien bonito. Tenemos dos, ese sabor chocolate y este sabor a butterscotch. Vanilla Quick Treat chocolate ice cream. Oh, the Quick Treat is the same brand as that one. I'm pretty sure. Don't say that. Yeah, it does. Mira, yo soy una persona que a mí me encanta el mantecado. That's like my best treat, snack. Ese mojote no gusta mantecado. ¿A ti no te gusta mantecado? No mucho. Te da dolor, ¿verdad? No, she's ay, no puedo abrir esto. Ábrelo. Abre ese. Shine. No puedo abrirlo. No. Ay, me saco el dedo. Ok, vamos a ver. Oh, that's better. Mira, ¿no puedo abrirlo? Let me see. Cuidado, que está derretido. ¡Ay, qué tierno! Viene con su cucharita. That's cute. That's not cute. That is not cute. Abrita. Ok, eso tenemos este. Este sí que está bien. Mira, es este vegetariano. That's bad. Oh, that's bad. But what is that? Vegetarian. Ok. Oh, no. Eso no me gusta. Oh no! Parece la mezcla de sandwichitos. I'm sad. I am so sad. Come on, ice cream. Come on. All right. So, cojan un poquito, cause I don't want a lot. Este es de chocolate. ¿Me está grabando? Toma. Ahí tú chequéate. This really melted. One, two, three. Pretty good. Está bueno. Está bueno. Okay. Está bueno. Ahora vamos a probar el de abogado, iba a decir yo. ¿Cómo se llama esto? Esto es butterscotch. Ya sabía que te metió la cuchara. Yeah. Ya la metió. Pero es que eso tiene... Esto parece, esto tiene cosa adentro.
Now you're making it more, you're, now you're making it more scary. Pero lee qué tiene adentro. Si no lea, no lea. Y si tiene pata de ratón ahí dentro. Ah, no, así, así no, así no. Te dice aquí caramelo, azúcar, mantequilla, like hielo de crema. Dang, this tastes good. Ay, no, eso huele malo. Well, mine huele mal, bueno. No, it's bueno. It's like bueno. Sweet. Yeah. No, right, una, dos, tres. Bueno. Oh, it's good. ¿Te lo gusta? No, it's so good. No, yo no cojo ya dentro, que eso... ¿Qué era eso? Tiene unos cantos. ¿Tú cogiste el canto? No, no sé ni de qué. No, look, I got a canto. Esta más gringa. Pero es transparente lo que es. That's, no. No, thank you. Okay. No, thank you. Ok, preparen los vasitos. No, esta se llama Pacola. Es soda de crema. Por ningún lado dice masala. So estamos bien. No lo, no, don't smell it. What about we just punch a la hole? La rompiste. Qué bien. Let's punch a hole. Yeah, with the knife. Go. Okay. Ahora terminaste el show. Okay, tenemos un problema técnico. No técnico, de brutalidad. Tenemos si, un blooper. Y si yo hago esto y hacerlo. A la sala, a la sala. Qué bomba. No. No, esto no se puede hacer. Oh, ¿por qué? Sí. No, no, no la hemos meneado. Tú no le has hecho así. Pero agarra la lata, se va a venir. ¿Y si te parto el dedo? Dale suave. It's not the first time. Uy, ay, qué susto. ¡Ey! Este agua así explota, por allá. Ok, don't smell it. Why? Because then we're not going to drink it. So don't smell it, just... Are you sure? Because this was probably... Oh, it's green! No! Oh, no, no. This is my favorite color. I expected it to be gray. What? Yeah, because yeah, I don't yeah, know. Yeah, it's yeah, just, yeah. It's just yeah, a no, feeling. No, no, no. It smells in you guys. Why did you smell it? No! I don't want to smell it. And I like it. Toma, I'm not going to smell it. I'm sure not. I smelled it. I'll, girl. I smelled it. It was actually really good. It okay, you don't know what it is. Oh, yeah, it smells like the gummy bears. The una. Gummy bears. Dos. Baja a beber bel. It smells good. It's not that good. Huele a bel. Okay, una. Dos. Okay, cool. Sabe raro, pero no. No, como... Yeah, it tastes weird. Cola. Oh, huele mal. Yeah. No. Oh my God, mal. Yes. Huele horrible. What? It smells good. It smells like gummy bears. Huele mal, pero... Sabe mal. This one was even worse. I hate it. Okay. Okay. You know, I don't want to try that. Wait, I really don't want to try dates. That. That's just like dates. ¿Dice masala? I'm like, no, dates. Esto es. Esto es. Oh, mira, son tan tiernas. Ay, gracias, señor. Masala. Esa es masala. No, it's not, girl. I'm ready. I want to make sure that I never eat nothing que diga masala ever again. Está bien. Yeah, it's good. Esto, que cuando yo me mandó la foto, me recordó a la galletita hispana, ¿verdad? Pero no, no sé si es hispana. Como de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Miren, esa galletita. Y a mí no me gusta, para nada, me da náusea. Esa galleta me da náusea. So, esto me va a hacer vomitar. Por eso lo dejé para el último. Esto se llama... Mini mamol cookies. Claro, no sé. Oh, qué lindo. Tienen así. Toma. It's just, it's gonna be like. Don't dark. Smell it. I don't want to smell it. Quiero uno, Will. I'll smell it, guys. The green one smells like that. Yo, I can't think of, yo no lo voy a leer porque estoy loco. Okay. Déjame partirlo así para ver cómo se ve. Pero, ay, huele a esa galleta. I can't open it. Ayuda celestial allá. Yo creo que es lo mismo. Tiene, parece chocolate. Cuidado. Yeah, I'm gonna die. Ábrele eso.
You get that? Yeah. Okay. Parece chocolate. Yo voy a pensar que es chocolate. Es chocolate, es chocolate, es chocolate. Una, dos, tres. Bueno, bueno. Mmm. Delicioso. Bueno, no. El aftertaste. Es horrible. Sabe a leche de Enya. El que probó leche de Enya. A ver, leche de Enya. Ok, mi gente. Esto fue toda la comida de India que Loida pudo conseguir. Si la dejaban, pedía a la tienda. Este, fue una experiencia fuerte. ¿Te gustó? ¿Lo más que te gustó? Yo puedo decir que me gustó el mantecado de chocolate. El mantecado de esta cosa que no sé ni qué, no me gustó para nada. Lo que pienso, está en... lo amarillito. Lo amarillo y la bolita. Y la bolita. Las bolitas estaban chéveres. Este, me gustó esto, me gustó. ¿Dónde están? Las bolitas esas. Las cositas verdes pican, pero el sabor es bueno. Como es raro. El pique era mucho, pero el sabor estaba bueno. Lo que no puedo volver a probar jamás y nunca, y no vuelvo y no vuelvo. Esta bebida. The same. That's so gross. Esto fue de verdad horrible. No entendí. Esta bebida no la entendí. A lo mejor se la toman para... porque es saludable. Para arreglar algo. A mí me dañó algo. A mí no me arregló nada. A mí me dañó algo. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué no vuelves a probar? La bebida. Nada que diga masala, nosotros vamos a volver a comer jamás en la vida, estamos segurísimos, pero lo ponemos, mira, escrito. Gracias por ver el video, gracias por compartir, gracias por ser parte de lo que es Trátalo con Emilia. Yo soy Emilia, ella es Loida, son sus hijos, y estamos bien agradecidos que se quedaron hasta lo último viendo estas cosas. Esto no lo traten en su casa. Digan bye. 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 Oh my God. Queremos que William pruebe el juguito y no quiere. Pruébalo, Wilito. Dale, que voy a vomitar. No. Please. Vamos a ver. A la otra vez que no grabé. Trágatelo. Ya te lo dijimos. Hola. Hola, hola. Aquí estamos con Sweet Creation. Aquí tenemos lo que son las camisas. Miren qué hermosa esta es aquí. Todas las mujeres son creadas iguales, pero solo las mujeres nacidas sin... En febrero. En febrero. Septiembre, gracias. Está bella la camisa. Si dice septiembre, mucho mejor. Ok, aquí tenemos otras... Otros vasitos, miren qué hermosura de estos vasos. Miren qué nice. La decoración que ustedes quieran, como ustedes quieran. Este dice fe. Este tiene... ¿Cómo se llama estos animalitos? Dragonflies. Los dragonflies. En negro con dragonflies. Y tenemos esta brutal. Este es de Superwoman. Y Batgirl y... Toda la... Y toda bien linda y bien hermosa. El vasito es el que mantiene las cosas frías y las caliente. ¿Qué sale esto? Caliente 16 onzas. 16 onzas. Este, caliente 6 horas y fría 24 horas. So, para más información, en el video abajo va a tener el link de Sweet Creation, el grupo de Facebook. Thank you.